Siendo hoy día jueves 17 de noviembre del 2011, exactamente a las 3 de la tarde con 50 minutos, he venido acá a hacer una pequeña ilustración de cómo va avanzando, donde salimos un grupo de personas de estas cuatro iglesias de aquí de Milagro, formando la quinta iglesia, cómo Dios obró por gracia para que nosotros la hayamos captado. Entonces en este sector, en este sitio, este es el cuarto día donde empezó ya la construcción. Entonces voy a hacer unas preguntas a los hermanos como evidencia para tener en el historial, ¿no? Y de la misma manera, pues, evidencias para ver cómo Dios está en la cena con nosotros. A continuación estamos acercándonos acá donde están la construcción. Vemos a los hermanos que hoy día jueves han venido casi la mayor parte. Ayer no hubo muchas personas, pero hoy vemos cómo la gente va trabajando, va prosperando, va poniendo su esfuerzo, su ñeque, su entusiasmo, porque hemos visto la palabra real, viva, el mismo Dios real, el mismo Dios de hoy, de ayer, hoy y siempre. Esta es la construcción que estamos viendo. Entonces vamos a hacer unas preguntas a los hermanos y una visita también aquí a las hermanas de aquí en la cocina donde están preparándole la alimentación. En otra instancia también, aquí también hay un pozo donde se aprecia cómo se extrae el agua. Ahí está cómo está extrayendo el agua. Ya le vamos a hacer una pregunta más luego, entonces con eso vamos a empezar. Aquí está la cocina. La cocina donde mi hermana, Dios la bendiga, me puede darme un testimonio rapidito así nomás. Verá que está grabando. Hermanas, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Quiero llevar este historial, ¿no? Alguna palabrita si puede, ¿ya? Ya. Amén, hermana, amén. A ver, vamos. ¿Qué estamos preparando? ¿Pollo con qué es? Un arrocito con pollo para nuestros hermanos que están trabajando ya, mi hermana, en la obra del Señor. Para que firma también. Y para que el que firma también. Ya, mi hermana. Es el sitio donde están haciendo la comida. Dios le bendiga a mi hermano. Quiero hacerle una preguntita. ¿Cómo se siente aquí dar ese esfuerzo, ese trabajo que estamos haciendo aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué actividad está haciendo ahorita? Es un pozo. Primeramente, la pregunta que hizo, ¿cómo me siento? Me siento el hombre más feliz Amén, hermano. De la tierra, sirviendo al Señor. Amén. Con toda la fuerza, todas las ganas, como el tiempo de Ezra. Y ya, hermano, está sacando el agua, ¿verdad? Sí, sacando agua para la construcción del tabernáculo. Ya, esa es la manera, ¿eh? Estamos sacando toda la fuerza. Ya, mi hermano. Para el Señor. Acá el hermano. Todo bien, ya, mi hermano. Ya, hermanitos, Dios le bendiga. ¿Cómo les va? ¿Qué tal se sienten? Están trabajando, sí, ¿verdad? Hermano, trabajando. Ya, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo, ¿cómo se llama esto, mi Se llaman pilares. Pilares. Ya, pilares, ¿eh? La juventud trabajando. Estamos apreciando aquí cómo los jóvenes también están trabajando. Mi hermano, usted es del Perú, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Disculpe, hermano. Ratito que me llaman, hermano. Ya. Tu hermano Carlos. Ya, hermano. Unas palabritas. Usted es el hombre más conocido. Está en todas partes. En todas partes. Soy popular yo. Sí, está muy popular. ¿Qué está haciendo mi hermano? Aquí ayudando a mis hermanas, amarrando los pilares para las columnas del tabernáculo. ¿Y cómo se siente al estar dando? Positivo, hermano. Ya, mi hermano, Dios le bendiga, ¿no? Trabajando para la obra del Señor. ¿Tú, verdad? Sí, hermano. Ya, Dios le bendiga. ¿Cómo se siente aquí? Está ayudando a los ecuatorianos.
ya que para Dios no hay ecuatorianos, no hay argentinos, no hay nadie, sino el único ciudadano somos para Él, ¿verdad, hermano? Sí, porque acá somos peregrinos, claro. Ya, hermano. Y acá es un gusto ayudar a mis hermanos, de haberlos conocido. Usted es de Tumbes, ¿verdad, hermano? Es un gusto haberlos conocido. Ya, mi hermano. Y eso es lo que nos manda la palabra, estar unánimes en compañerismo. Uh-huh. Porque así empezó la Iglesia Alfa y así tiene que terminar. Amén, la hermano. La Iglesia Alfa. Usted tiene más conocimiento en eso, pues vamos adelante, hermano. Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Aquí los jóvenes también trabajando. ¿Qué nos puede contarnos? Dios le bendiga, hermano. Pues la fe es expresada en obras. Y así como Cristo, como Josías, él tuvo que hacer algo en lo natural, si quería revelación, que ese libro sea abierto a su vida. Amén, hermano. Amén, amén. Él vio el templo todo rasgado, todo dañado, entonces él puso de su parte para que eso, el templo esté bien. ¿Cómo podía haber los otros lugares bien adornados y la casa, el templo de Dios, todo roto, todo partido? Entonces él hizo algo y por eso Dios, viendo eso, lo recompensó y le fue abierto el libro a él, y él nunca volvió a hacer lo mismo desde que el libro fue abierto. Amén, hermano. Y ahora que está trabajando aquí, ¿cómo se siente? Es un privilegio, ¿verdad, hermano? Es un privilegio. No, no es que nosotros decimos el Señor necesita de personas que ayuden o que trabajen. Nosotros necesitamos de Él, pero la fe que tenemos hacia Él es expresada a través de obras. Uh-huh. Amén, hermano. ¿Algunas palabritas para los próximos jóvenes que verán este video? ¿Qué les puede...? Sí. Tiempo. Que busquen más de la palabra, porque eso es lo único que nos sacará de esta tierra. Y el resto, cualquier persona, ¿cuál es la diferencia de una persona del mundo con alguien del mensaje? ¿Cuál es la diferencia entre un joven mundano, un joven pentecostal y un joven del mensaje? No tan solo buscar conocimiento, sino a Cristo, la vida manifestada en uno. Amén, hermano. Mi hermano, Dios le bendiga, ha sido un gusto, ¿no? Dios le bendiga a mi hermano. Estamos también por este lado. También vamos a hacerle una pequeña entrevista acá a mi hermano. Usted es del Perú también, hermano. ¿Qué le parece? ¿Cuál le motivó para ayudarnos aquí, mi hermano? Dios le bendiga. Bueno, lo que me motiva, ¿no?, es ver que Dios en este tiempo se está moviendo y Él sigue obrando cada día, ¿no? Y para mí es el más grande privilegio de vivir en este tiempo donde muchos profetas y muchos quisieron vivir en este día. Amén, hermano. Y es el día más glorioso, donde Él, el Señor y su novia serán coronados. Amén. Y estoy agradecido porque Él me permite estar al lado de verdaderos hijos de Dios, verdaderos creyentes. Acá está el martillo. Ya, este es el cuarto día donde iniciamos el trabajo, ¿no? ¿Y qué puede apreciar? ¿Qué nomás se va a hacer aquí? Bueno, aquí vamos a construir un nuevo templo del Tabernáculo Águila Blanca, ¿no? Que ahora se ha unificado entre peruanos y ecuatorianos, ¿no? Porque para él no hay fronteras, para él no hay raza, no hay nada distinción de personas, ¿no? Siempre Él es uno solo, y sus Amén. Hijos también son uno, porque su cuerpo es uno. Amén. Como Él y el Padre son uno, y queremos ver, ¿no?, lo más pronto, que si es Él obrando, será concluido de la mejor manera, como Él se lo merece y como sus hijos también. Amén, hermano. ¿Algo más que quiera añadir a las personas que van a ver próximamente este video, hermano? Bueno, que como dijo nuestro profeta, ¿no?, que nosotros testifiquemos con nuestra vida, y que para aquellos que algún día vean este video, que vean que eso es real, que no es una historia, no es una leyenda, es real. Amén, y vidas humanas en este tiempo. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Usted, mi hermano, ¿desea hablar algo, algunas palabritas? A ver, adelante, mi hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. La verdad es que yo me
siento tan contento que estoy aquí con todos mis hermanos reunidos y la verdad que esto es como entrar en desesperación porque necesitamos tanto ver nuestro, el tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que yo veo que nosotros todos los hermanos somos del mismo sentido. Amén, amén. Sí, del mismo sentido. Entonces ese es mi gran deseo. Y así me deseo a tantos hermanos de otros países que también deben seguir al mismo, este mismo caminar, porque es lo más lindo. Caminar en Cristo es lo más lindo. Amén, hermano. ¿Algo más que quiera añadir para el resto de las personas que van a verle? Bueno, la verdad es que ya que ellos van a vernos cómo estamos trabajando y si no estamos trabajando para nosotros y no para Cristo, ¿no? Amén. Entonces, esto es lo más lindo, trabajar para el Señor. Amén, hermano. Y Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Les corto un minutito nomás para hacerle una pregunta. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Sí nos puede informarnos qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo un templo para adorar a Dios. Con el mensaje de la hora, tercer jalón. Amén, hermano. Creo que lo llevará a nuestro lugar. Ya. Estamos poniendo el cimiento, las primeras piedras. Sí, ese es el cuarto día, ¿no? Y hemos avanzado rapidísimo. Sí. Sí, bendición. Con la ayuda del Señor, la bendición de Dios. Amén, hermano. Amén. ¿Y usted, mi hermano? ¿Alguna palabrita? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Buenas tardes. Estoy trabajando con todas las ganas para el Señor. Amén, hermano. Nuestro Dios Todopoderoso. Estamos felices, contentos de estar haciendo esto. Amén, hermano. Con todo nuestro corazón. Ya, mi hermano. Dios le bendiga. Le robo un minutito nomás. Dios le bendiga a mi hermano Jiménez. Dios le bendiga, hermano. Si nos podría informar qué estamos haciendo aquí, mi hermano. Estamos haciendo tabernáculo. Ya es el cuarto día, ¿no? Que hemos iniciado y hemos avanzado rapidísimo. ¿Qué le parece? Muy personal, bastante trabajador. Ya. Nuevamente la ayuda del Señor. Amén, hermano. Algo que nos pueda añadir, porque este video va a salir a que vean el resto de los hermanos. Hoy es la gran oportunidad porque esta obra recién inicia, entonces queremos tener como evidencia cómo se inició, cómo se puso el esfuerzo. Adelante, mi hermano. Realmente el esfuerzo, digamos, ha sido el Señor que nos ha dado esa fuerza, esa iniciativa, para, ¿no? Para poder salir adelante. Amén, hermano. ¿Algo más que quiera añadir por último, hermano? Está cansadito, mi hermano. Ya, Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Estoy haciéndole una preguntita a todos mis hermanos para tener como evidencia de lo que estamos haciendo aquí. Dios le bendiga. ¿Qué le parece y qué le motivó estar aquí? Sí. Y desde los primeros días hemos visto el trabajo de los hermanos que empezaron a limpiar esto, moverse de una manera rápida y hacer mejor. Amén, hermano. Y al siguiente día ya estaban marcando, estaban cavando, y de ayer a hoy ya se está parando el hospital. Amén, hermano. Y que el Señor nos sea dando las fuerzas. Para poder terminar esta obra. Amén, hermano. La mano del Señor moverse. Amén. Y Dios no tiene más manos que las suyas y que las mías. Amén. Así que esto es del Señor y vamos a rendirnos más y a sumar esfuerzos. Amén, para hermano. Poder terminar la. Algo más, mi hermano, que quiera añadir, porque esto van a ver los hermanos y les va a motivar cómo estamos trabajando, cómo hemos empezado. Hemos visto cómo el Señor ha ido añadiendo puesto en las operaciones de hermanos. Ha puesto el corazón de los hermanos proveer para esta obra y hemos visto la mano del Señor moverse.
Amén, hermano. Yo, mi hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ese es el trabajo de los hermanitos. Aquí la juventud también trabajando. Llegando el cemento para la columna. Mi hermano Marco, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Queremos hacer una preguntita en vista de que usted es la persona adecuada, donde usted mismo está llevándola a los obreros, ¿no?, a hacer este trabajo. Usted sabe del trabajo, entonces esa es la razón que queremos hacerle una pregunta. ¿Qué estamos haciendo y qué nos motivó a hacer esto? Y es algo milagroso que ha sucedido, siendo habiendo cuatro iglesias de aquí, milagro, esta es la quinta, y Dios mismo cobró como número 5 de gracia. Mi hermano, queremos su testimonio. Dios le bendiga. Adelante, mi hermano. Bueno, hermano, en primer lugar, lo que nos motivó es conocer el mensaje. Amén. El séptimo sello, el quinto salón, el cual desde hace tiempo estuvo escondido en el mismo mensaje, y al salir a la luz, nosotros nos ha motivado el conocimiento de este mensaje, la revelación, la luz, y entender que no es cualquier cosa lo que tenemos entre nuestras manos. Esto es la piedra piramidal, es la piedra de corona. Es esta piedra, no hecha con manos, no cortada con manos. Y lo que estamos haciendo aquí es simplemente producto de nuestra fe, porque Dios ha hecho con nosotros, y si por gracia hemos recibido, pues tenemos que hacer algo para Él también. Un lugar solamente donde cobijarnos, donde poder estar, donde poder reunirnos y congregarnos en su nombre, donde poder tener libertad para oír, predicar, enseñar lo que nosotros creemos. Aún sabiendo que esto de todos modos un día pasará. Tiene que pasar, porque lo que estamos haciendo aquí no es eterno. Pero lo que en sí nos motiva es edificar nuestras vidas, nuestras almas. Eso es lo más profundo, eso es lo que es eterno. Eso es la nueva Jerusalén, esa ciudad piramidal. Y nosotros, pues, piedras pirámides también, es lo que simplemente hacemos, es reunirnos nada más. Y estamos aquí, estamos haciendo este templo. Ya, mi hermano. Este templo cuyas medidas son 12 metros de ancho. 12 de ancho. Por 28 de profundidad. De largo, ¿no? Sí, de largo. Ya. Aparte de eso, hay edificios adicionales, como por ejemplo la oficina, cuarto de estudio para el ministro, una biblioteca, un baño. Al otro lado tenemos también nosotros también el cuarto para los músicos, un lugar para los músicos, y también baños de ese lado de allá. Ya, mi hermano. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos 4 días, ¿no? Sí, este es el cuarto día, y el trabajo ha avanzado tan rápido que es admirable. Y cómo los hermanos vienen y también meten sus manos, su hombro. Esa es la cosa más extraordinaria que uno está apreciando. Es lo que Dios hace con nosotros. No lo hacemos para ser salvos, sino que porque por gracia hemos sido salvos. Amén. Estamos retribuyendo algo de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, eso es lo que nos motiva. Este lugar lo obtuvimos aún a costa de sacrificio. Todavía tenemos que pagar la mitad, hemos pagado, faltaría la otra mitad de pagar, y en base a ofrendas de los hermanos, sin pedirle a nadie un solo centavo, simplemente lo que buenamente un hermano según su capacidad. Amén, hermano. Un hermano acaba de poner los ladrillos. Así es. Hay hermanos que han donado cemento, hay hermanos que han donado material. Amén. Así de esa manera lo estamos. ¿Y la construcción de qué altura va a ser? ¿Qué techo le van a poner? 3 metros en la parte más baja, de ahí una estructura de hierro y posiblemente eternit allá. Sí, por causa de la extensión del de total de este terreno y cómo se adquirió.
son más o menos 3 hectáreas. El dueño era el hermano, ahí está el hermano Mariano. Mariano, allá. Sí, es un hermano del mensaje también. Y de esa forma, pues entonces el hermano nos vendió esas 3 hectáreas. Para ese lado de allá también van a ser viviendas para los hermanos. Ah, ya, hermano. Y así de esa forma. Hubo comentarios de que iba a ser el modelo de Trinidad, de la iglesia. Sí. ¿Puede confirmar? Más menos, sí, más o menos ese modelo está más. Amén, amén. Así mismo allá, los monjes, así, un puerto adicional para las madres, con bebés. Allá, mi hermano. Y por último, mi hermano, algo más que pueda añadir, porque este video van a ver otras personas, los hermanos, para que les motiven también al resto, que si están en su corazón, pues que vengan y apoyen también a la hora de... Sí, hermano, muy bien. Invitamos a los hermanos y que se presenten pues, para ayudarnos en esta obra, que no es la obra del hombre, sino la obra de Dios. Esperamos que los hermanos, pues, si son movidos en el corazón, estamos dispuestos nosotros a recibir todo tipo de ayuda. De cualquier modo que venga, porque sabemos que no es el hombre que se mueve, sino que es Dios el que endurece los corazones o los habla. Si alguien se motiva, no es porque él se motiva, sino porque Dios lo ha motivado. Sabemos que todo lo vamos a recibir de parte de Dios y de parte de esos corazones que aman al Señor. Amén, hermano. Y aman su venida. Mi hermano. Dios le bendiga. Yo le bendiga, mi hermano. Gracias. Don Mariano, ¿cómo está? Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Así es que nada.